Dije aquí lo tienen. Pero aquí está. Aquí está, amor. Aquí está. Aquí está mi vida. Sí. Ingmer, good evening. Un horario establecido para la realización de la empresa. Good evening, Maritza. Good evening.
Good evening. Good evening, Cristina. I'm Very good. here, Good. How are you today, Cristina? so Tired. happy. He's side up. Extremadamente. Estoy terminando de pasar notas porque tenemos que dejarlas terminadas si no me tocará ir mañana a trabajar y no quiero ir a trabajar Oh, mañana. obvio. I think so that nobody. Así que. It's like me, I mean, como le digo, yo mañana temprano paso ya todos sus reportes. Good evening. Good evening, Claribel. Evening. Susana, good evening. Ahí está conectándose. Sí. Así que los viernes para mí son, teacher, 9 horas al hilo. Tres, tres, tres. Es cuando tiene más carga pesada. Lunes y viernes. Empezamos semana, no, hombre. Y terminamos. Perdóneme la pregunta, pero a usted no le interesa no aplicar a las plazas públicas ahora. No, yo no. Fíjese que no, porque mis dos hijos han estudiado ahí. Entonces la niña le falta todavía, va noveno. Falta el bachillerato. Le faltan los 2 añitos del bachillerato y ya. Tal vez después, dice. Digo yo, no, ya después de ella ya me dan ganas de. Pero antes no. No, por las prestaciones del Ah, pero cole. ya tiene años entonces de estar ahí. ¿20? Ay, Dios mío. Ya un poquito arriba de su fundación porque no tiene mucho. Good evening, Adi. Good No, evening, teacher. tiene como 26, pues sí, 28 pero años. no fue mucho antes, o sea, diga, no llegó muy lejos desde su fundación. No, ya soy parte del inventario. Sí. ¿Y solo en ese colegio ha trabajado o qué? Y no, y trabajé en uno, pero todavía no me había graduado. Trabajé en uno antes, pero solo 5 años. Qué bien. No, hombre, yo de colegio vengo de... No, yo no, fíjese, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, en parte, pues, ¿verdad? Porque Ya. sí, sí se crece un montón en el colegio. He crecido muchísimo, Cabal. muchísimo. So then, good evening. 5 past 8. Ok, 5 pasadas las 8. I don't know what ¿Viste happened el with sonriente, Cristian? Christian, yeah. The man with the eternal smile. Exacto. Good evening, Good Mr. evening. Ordóñez. I'm happy to see you here, everybody. Let's gonna start with the review. Welcome again to PNIT or English for Work program. Beginners 1, unit number 4. That's it. Okay. This is the last class. This is our last class, guys. This, I don't know if we are gonna see it again. If we see it again, good. If not, also good. I'm happy to meet you. I'm happy to meet everybody, okay? Very, very happy. Then it will be after 10, after to seeing, close your eyes. I mean, some of you maybe we could see again or we couldn't. Podríamos vernos una vez más o pues hoy en la actualidad vivo con una filosofía bien difícil, pero digo que uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez en todo. Es difícil, pero es It's así. correct. El último café, la última vez que te vas a ver con algún amigo. Uno nunca sabe cuándo es la última vez. Por eso hay que vivir cada Por día. eso, Every day is the enjoy last one. Sorry. the moment. Enjoy the moment. That's why you have to enjoy the moment. Live every day like if it were the last one, okay? Viva cada día como si fuera el último. After that, vamos a pasar lista hoy al inicio, después vamos a ver el review, después vamos a ver ya el tema y pues no sé, cuando entre el asesor, vamos a empezar a hacer la entrevista. Hoy quizás no nos mandan horario, pero hoy no nos han dicho. Entonces, lo que sí les pediría es que cada uno esté listo por ahí, pues con sus dispositivos, esté listo al WhatsApp, creo que ya enviaron la información también al grupo. Porque la información la van a hacer copiada y pegada.
¿Por qué? Porque a veces si uno escribe te puedes equivocar en algún número o cosas así. Entonces, eso para que lo sepan. Let's go for the attendance. Let me see. We're gonna close here. We're gonna open here. Disculpe, la encuesta que está ahorita en el WhatsApp es de llenarla. No, la van a llenar ya, o sea, ya vamos a ver. Si a las 8:30 no aparece ningún asesor, la vamos a llenar como a las 8:30. Porque digamos que la tienen que llenar conmigo. O sea, la llenan conmigo, yo los voy a ir orientando y también a veces por cualquier duda o detalle, siempre nos acompaña un asesor. Entonces, en ese momento, pues vamos a ver qué sucede. Vamos a ponerles una presentación para irlo guiando y explicarles todos los pasos, porque es decir, hay que hacerlo así como mandata la ley. No nos podemos equivocar, porque en ese caso, INSAFOR solo permite una vez esa encuesta durante cada curso. Así es que hay que hacerlo in the best way, the best you can do it. Ok. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Ana Cristina Hernández Serrano. Present. Brenda Ivette Moreno. Present, teacher. Good. Claudia Claribel Santa María, Mengíbar de Santa María. Present. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present, teacher. Good. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaño Cerón. Francisco Javier Erazo Zelaya. Graciela Saraí Ramírez Cepeda. Mayra, aquí está Mayra. Pues sí que está, no sé, no sabe a qué hora hacemos la encuesta, solo por saber si me lo puede confirmar por chat o no sé si alguien me va a acompañar. Yo sé que está supervisando, pero tal vez esa información por chat me la confirma o me la escribe al chat privado, please, si se puede, me confirma, please. No sé si ya salió. Quizás. Hi, teacher. Good Hi. evening. Good evening. Permítame, pensé que ahí, pero solo supervisar. Va, pero está bien. Está. Ok. Y she's there. I was thinking that she has leave. Inmer Argueta Ramos. Present. Good. Isamar Andrea Cárcamo. No yet. Jessica Otilia Torres. No yet. José Alexander Pérez, López Pérez. Present, teacher. Good. Carla Janet González. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Good. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. René William Torres. Present, teacher. Rosina Elizabeth Reyes Tovar. Susana Carolina Rosales Escobar. Present. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Good. Doris Alejandra Bolaño Cerón. Present. Good. Isamar no ha venido. Jessica Otilia Torres tampoco nada por acá. Carla Janet. Graciela le faltó. No, sí, ya la había puesto, porque ya la vi por aquí. Ah, vaya. Es que algunos pienso que tienen problemas de audio, pero si los veo por lo menos en cámara y sé que están acá, a veces les he puesto y la confirmo en la segunda vez. Bueno, a veces tal vez no hacer que ahí que se conecte. Entonces, I think so that everybody is here. Ok. So, I think so that at 11 and a half we are going to make the survey.
Okay, so, Claudia, Marcela, Rosales. Ah, se desconectó. Está ahí otra vez. Don't worry. Bueno, compartamos, comparte, comparte, comparte. Share, share, share. Mi teacher me cambió de dispositivo. Ah, no, no se preocupe, está bien, Marce. Gracias. Ok. Cards English for Work Program. There is, there are. And the last topic, adjectives to describe places. Si alguien ya hizo el examen, le faltó ese tema, no hay problema. Pero ahora se lo voy a enseñar, ¿ok? Vamos a recordar un poco el there is y el there are. Y vamos a ir sobre eso. Aquí hay otro lugar, una perspectiva. Aquí podemos describir algunas cosas. Dejen para los demás, por favor. Puede elegir algún lugar para escribir. Describe unas dos, tres cosas. There is, there are. Máximo tres, pero dejemos para los demás. Y los demás también podemos repetir, ¿verdad? Así es que esa va a empezar a ser la práctica de hoy. Luego vamos a pasar quizás, no sé, a los adjetivos. Quizás, no sé, soy honesto. Quizás vamos a mover hasta las 9 la encuesta para tener tiempo. Para ver cómo estamos con el trabajo. Doris es la primera que tenía ahí. Así es que a Doris le vamos a pedir que describa un poco algunas cosas. Y si no sabe cómo se dice, please, you can say, teacher, how do you say, ok? How do you say? Ok. ¿Tengo que describir un lugar o en específico o lo que yo vea? Puede ser un lugar en específico. Okay. Para que les deje a los demás. No nos va a llevar ahí todo el cuadro. Ok. There is a school. Ok. There is a child crossing the street. The school. To library. Más. There is a hospital. There is a hospital. Okay. Marcela Rosales Orantes. Yes. Describe a place. Para que adivinen o cómo. No, solo descríbalo, elija un lugar y describa qué hay ahí, describa todo. O sea, yo voy a decir un lugar y se tienen que adivinar cuál digo. Sería no, mentira, bueno, podríamos vaya. Hacerlo así, tendría que describírselo a alguien. Vaya, ok. Elija, pues vaya, que usted lo quiere vaya. Hacer así, elija, ¿quién va? Vaya. ¿A quién eligió? Pues no me he elegido, ya me dijo lo que quiero tengo proponer. Que tengo que elegir a alguien. A Graciela. Vaya. Amigas. Ay, qué raro, ¿verdad? Qué raro que entre ellas se eligen, pero bueno. Vaya. This place are across the street of the restaurant in the opposite corner of the park. Buenos días, Tomás. Ajá, Graciela. Ajá, Graciela. Tengo que describir el restaurante, ¿verdad? No. No describiendo el lugar y usted tiene que adivinar cuál es. Pues igual, recuérdense que pueden usar las preposiciones next to is, y ya usó in front of the park, ¿ok? Uh-huh. Dije que estaba in front of the restaurant y de opposite corner the park. No sé, no le oímos casi, Saraí.
Es fruit and vegetable. Yes. Bah, yes, dice Marcela. Muy bien. Estaba fácil, estaba fácil. Graciela, tu Cristina. ¿Me puede explicar qué es lo que tengo que hacer? Que no entendí. Según yo, estábamos describiendo el lugar. Estaba describiendo un lugar y tiene que adivinar, Cristina, qué lugar está describiendo. Usted dígale, está la pared, allí hay algo, allí hay esto, allí hay lo otro. Oh, ok. Cristina, there are many buses and people get in the bus, although other people stand up in, and this place is next to movie theater. Okay, Cristina. Okay. La sierra is stuck. Is talking. Stocking about the bus depot. The bus depot. Vaya, muy bien, Cristina. Descríbale un lugar a Alejandro Ordóñez. Okay. A ver. There is a lot of plants and is in front of, no, is next to restaurant or between the hospital and restaurant. Alejandro Ordóñez, piece of cake for you. It is fruit vegetables. No, ahí está equivocándose a propósito. Ay, Mr. Ordóñez. ¿Qué quiere hacer hablar más? Yeah. The park. The park. Good, Mr. Ordóñez. Así estaba atentándolos, igual que los maestros estaban viendo, así estaban prestando atención, dígales. Ok, Mr. Ordóñez con Adi Beatriz. So sorry, Adi. ¿Cómo era? No vaya, okay. Pues la vamos a dejar para después, Adi, no. No, dele, profe. Vaya. Adelante. Mr. Ordóñez. Ok. Fácil, por favor. This place have a bike in front of. In the opposite side has a post office and is next to a cafe. Ah, okay. Good, okay. I got it. Movie theater. No. Dijo algo muy puro al principio. It has a bike in front of. It is. Ay, ¿qué quiere decir eso? Tiene una bicicleta enfrente. Pero, ay, ¿y cómo voy a leer ese nombre, Pen? Sports Center. Sports Center. Está bien. Adi, okay. Adi con Brenda. Ok, Brenda. Ok, Adi. Is between post office and fire station. Uh-huh. Behind bus depot. Mm-hmm. Movie. Yes. Ah, vale. Okay, sería the movie theater. No. Otra vez, vale. Más. Descríbale más cosas también. ¿Y qué más si no tiene nada más ahí alrededor? There is a police, there is a patrol, there is closed. Ah, vaya, there is patrol. There is between post office and
fire station. There is post office and fire station. Behind bus depot. Ah, pero ahí es behind, ahí ya la confundió. Porque behind is... Ah, behind is bus depot. Detrás está ahí, sí. Pero me dice que es la estación de policía o el post office. El lugar está entre... No Spanish, oh my God. Okay. Sorry. Okay. There is between post office. Office and fire station. Police station. Yeah. Yes. Oh, me confundí porque no entendí, me perdí, ya me divago, entre sí, me estaba diciendo el post office y por eso no mencionaba, porque para mí era el post office, pero no sé, con algo que no presté la atención adecuada me perdí, porque exacto. Sí ya había entendido que estaba behind bus depot, eso sí se lo comprendí perfecto, que atrás estaba la estación de bus. Ok, perfecto. Gracias. Muy ok, lindo. Y ver con... Quiero ver. Con Claudia Claribel. Ok. Primero quiero ver qué le voy a decir porque. Tell me. Ok. There is. There is a lamper. Lamp from bus depot at hospital and behind, bueno, creo y is color yellow porque no alcanza a ver qué hay detrás. Okay, I think it's a school. Yeah. Yes. Mm-hmm. Yes. Claribel, con tus... Una cuestión. Dígame. ¿Cómo podría decir que ese lugar abarca una manzana? One block, sí, sí. Yeah, sí, there is in one block. Así, there is in one block. Sí, there is one. Ajá, it is in a whole block, podría decir. It is in a whole block. Okay. In a whole block, gracias. Está en un bloque entero. Okay, gracias, teacher. Ach. Okay, entonces, Claribel, no sé cómo está Isamar. Okay. Vamos a ver cómo está Isamar, es que a veces Isamar, hay gente que por ejemplo va hablando, va manejando y están conectadas, por eso a veces pregunto, niños, no crean que es que no las quiero hacer participar, sino que hay veces, por eso pregunto. No, vaya, entonces quizás nos vamos a ir con Susana Carolina, porque Isamar creo que está busy. Ok, Susana. No está. ¿Cómo no? Ahí está ya, pero no sé, como que está teniendo problemas con el audio. No le oímos. Sí, está teniendo, o sea, ahí está en cámara y dice hola, pero no le escuchamos. Está teniendo problemas. Ok. Ok. Permítanme. Entonces... No le escuchamos, Susana. No le escuchamos, Susi. Vaya, mientras arregla su audio, ajá, así el audio le está.
Estaba ahí, pero. Vamos, entonces. Quiero ver. Vamos con Maritza, entonces. Maritza. Sí. Okay. I have a good play for you. Excelente. Okay. The place is is ubication Is next to located. No is ubication. Is located. located. Vaya, pues, me está Spanglish. Okay, Pero está bien, está salvando la situación. Located. is next to the no, porque me lo para adivinar rápido. Dentist. is stay in a corner and have no, sorry. It's in a corner in next to the dentist. And behind Sports Center, and I have a big cup of coffee. Ya le dijo, solo decía, y hasta Big Cup tenía que decirle. Ya, a ver, Maritza. And over there, I have a big cup of coffee. Café, coffee. Es de café. Ya, es de café. Sí. Good. Veamos, entonces, Maritza con René Torres. René. Okay, yes. The place is next to library in the corner in front of fire station. Please repeat. Excellent. The place is next to library in the corner in front of fire station. Ah, okay. Yes. I hear. I am, perdón. Sorry. I am in police station between the police station, the fire station, and post office. Ok, no, ajá, pero usted tiene que decir a dónde lo está llevando ella. Ah, okay, perdón. Sorry. Ella le dijo Okay. the library in front of fire station. Okay. Across the es quiero ver across the street. Ajá. What is the place, René? Delivery. No. Sorry, ahí me confundí, teacher, que estoy viendo en el teléfono y casi no me ubico. Repítale, Maritza. Okay. The place is next to library in the corner in front of fire station. Okay, ¿usted está en delivery? No. O sea, Next ella le está to diciendo que el lugar que usted tiene que adivinar es next to the library on the corner in front of the fire station. Ah, ok, teacher, ahí sí me. Se nos quedó, dice. Sí, Lo perdió. sí. Si le haces zoom, yo tampoco podía leerlo, pero. Ahí está, ve, Sí, es que William. del teléfono casi Sí, no lo es cierto. puedo ver. Es cierto. Ay, disculpen, pero era lo mejor que tenían imágenes, niñas. Sí. De hecho, que está bien Pues, clara para hacer una imagen así. Pero o sí, ahí sea, lo tienen escondidos. No, aquí está entonces. Mire, William. okay, entonces, across the street, and walk and fire station. In front of the fire station. And there is the supermarket, William. Hello.
Algo así entiendo, teacher, que quiere llegar a Fire Station. No, ella le dijo qué lugar estoy describiendo, le dijo. Y le dijo, está a la par de la librería, en la esquina, enfrente de la estación de bomberos. Ah, ok. Permítame, le voy a hacer zoom porque no lo logro distinguir. Sorry, teacher, no lo logro hacer. Espérame. No se preocupe, aquí está. Ahí está el supermarket. El supermarket. Exacto. No se preocupe, me imagino que el teléfono es difícil. Vaya, sí, ahora usted me va a guiar a Wilfredo. René va a guiar a René. Ok. Ajá, le diga un lugar y Wilfredo va a decir qué lugar es. Ah, ok, entonces Bus Depot and Movie Theater. No, pero, ajá, pero dígale la ubicación. Eso está enfrente de, a la par de, allí hay. Ah, ok. Bus Depot is next to. No, ahí ya le dijo teacher. Dónde lo quiere llevar. Ajá, o sea, quiere usted. Quiere hacer que él adivine a dónde lo va a llevar, ajá, diciéndole claves como ahí a la par está esto, enfrente de allá, allá. Sí, como que estuviera diciéndole, okay, ya. Ok. Ok, entonces. Fire Station and Post Office. Ese es el lugar que está escribiendo. Yes. Fire Station and Post Office. O sea, the place is between Fire Station and Post Office. Yes. Ah, vaya. Wilfredo se nos salió. No, todavía no se oye. Wilfredo, hello. A ver qué no le pasó al Wilfredo, René. Ok. Ah, va. No lo escuché. Ah, the place is between fire station and post office. There is a police. Yes. Fire station between post office, movie theater. Police station. Yes. Yes. It's between a fire station and post office. Correct. Okay. So, ¿quién me falta que pueda estar ahorita? Sé que tengo algunos más, pero y algunos me pusieron algunas cosas. No sé si alguien me ha quedado. José Alexander, ¿cómo estamos? Démosle, teacher. Mister Otero, entonces, que adivine don Alexander, ¿a dónde lo quiere llevar, Mister Otero, Wilfredo? Ok, teacher, solo permítame que el internet me está fallando para abrir la imagen ya. Va. Hola, hoy sí me voy en verdad. Ah, hoy sí, Susi, perfecto. Me conecté al teléfono, no sé qué le pasa a la compu, pero está todo supuestamente bien. Vaya, pero está bien, Susi. Ahora, la recomendación es entonces que abra la compu porque en unos minutos vamos a hacer la encuesta para que no esté saliendo el teléfono. Pero ahí no voy a necesitar micro para la encuesta. No, para nada de eso. No, no, no. Yo le digo solo para la encuesta. Lo voy a dejar abierto igual en la compu, teacher, ¿para qué? Va. Para que vea que hay dos dispositivos, porque solo aquí sí me escuchan. Está bien. Aunque esa no necesita tenerla abierta en la sesión, como eso solo va a ser la encuesta, es solo como conectarse ahí, pero igual. Ok. Ok, teacher. Alexander. Ajá. I am in front of the restaurant. Excellent.
Next to the park. Porque lo de arriba no sé. Arriba no sé qué es. Dele, dele. Usted describa lo que pueda. Va, ya estuvo entonces. I am in front of the restaurant and next to the park. Ok. Alexander, what place is it? It is. Is hospital. The hospital? No. No. No, dice. Dijo que era I am from the restaurant. I am in front of the restaurant. It is a store. It is a store. There is a store here. Ya se perdió. Ya me lo llevaron preso al pobre Alexander. Es que no, sí, no sí. A la par de, no es a la par del parque. Ajá. Está como, no sé cómo decirlo. Ajá, ese es. Ah, vaya. Is a store. Ajá. Entonces, en todo caso sería next to, no. In front of a restaurant. Maybe it's on the corner in front of the restaurant, could be. Or it's in the corner in front of the parking lot of the hospital. Ajá. Es que las calles no tienen nombre, teacher. Ajá. Pero así es aquí, aunque tengan nombre, uno no se la sabe, ¿no? Aunque tengan nombre, uno no se la sabe. Alguna de sabe uno. Va, entonces sería... In front of a restaurant, a local vegetables. Vegetables. Fruit vegetables. Susi, la voy a dejar quizás pendiente para después de la clase, Susi. Voy a empezar a mostrarles un poco la, quizás la presentación. Voy a dejar de compartir de la encuesta y a la hora que entre el asesor, justo a esa hora la abrimos, pero quizás hoy voy a manejarlo de manera diferente. Les voy a mostrar la encuesta, no vaya a tocarla ahorita, solo le voy a mostrar una presentación de para qué se guíe, para que cuando entre nos cueste menos. Ya va a entrar y en el momento en que entre, les digo yo, mire, perfecto, ahorita vemos eso. ¿Sí? Entonces... Ok, teacher. Veamos. Esta sería, esta es... Teacher, la... y ese link que ¿Perdón? Pusieron, la encuesta se va a hacer en ese link que enviaron en el mensaje en el grupo. Exacto, sí, va, ya le voy a explicar. ¿Cómo para seleccionarlo y que lo envíe? Por eso es de que le voy a explicar ahorita acá. Ok. Va, este es el acá, este es... Luego abren el enlace y acá están todos los datos del curso en su WhatsApp. Van a pegar, van a copiar y pegar. ¿Ok? Van a copiar y pegar todo esto. En esto no creo que vayan a pegar porque acá se despliega una pestañita, algo así, y empiezan a aparecer un menú. Pero todo lo demás sí lo va. Esto, esto, esto y esto. Bueno, les voy a explicar después cómo salen las pestañitas. Aquí está el link para tomar la encuesta. Ya en unos minutos, en 4 minutos, pero tal vez en eso logro pasarles un poco la presentación para que vayamos idea. Así se les va a desplegar la encuesta. El número completo de la orden que lo van a pegar, este lo ponen ustedes, el correo electrónico y el número de celular. Luego... Sexo, ahí departamento de residencia, municipio de residencia, escriba la empresa donde trabaja. Acá no vaya a escribir el nombre, tiene que escribirme la razón social. Si en algún momento alguien no la tiene, escríbame al privado y voy a tratar de mandársela en el mejor de los casos. Va, mire, acá le digo que para cuando diga el capacitó, aquí hay una flechita, mire. Esa le va a desplegar un menú para abajo de todas las empresas y ahí busca la nuestra que es Inglés Corporativo Regal International. Nombre del curso, lo copia otra vez más de acá, lo va a copiar de donde tenga estos datos. Que aquí dice nombre del curso. Veamos luego
tenemos esta encuesta, fecha en que se inició el curso, aquí tenemos un calendario. Luego, esta está repetida, ya la vamos a borrar, eliminar diapositiva. Va, fecha en que se inició el curso, veamos, mencioné que otros cursos son de su interés. Luego acá le da enviar, si tiene algún comentario le da enviar. Aquí esta parte es importante, antes de cuando le dé enviar y le aparezca esto, escribe su nombre en una captura de pantalla y lo manda con su nombre al grupo. De ahí lo vamos a colectar nosotros. Ya le tiene que quedar así, mire, como este le tiene que quedar. Ya ha mandado aquí la captura de pantalla y aquí abajito se ve el nombre de la persona para saber que la encuesta es suya. Si no, le vamos a llamar y va a tener problemas para inscribirse en el próximo curso. Dejo de compartir. Esta es una vista rápida. Ahorita ya va a ingresar la persona en 2 minutos y en esos, justo cuando le diga ya, yo sugiero, si usted tiene 2 dispositivos, tenga listo el otro y abrimos el enlace y trate de ir siguiendo. Algunos escriben más rápido, otros están en computadora, pero tratemos de ir al ritmo de todos. O sea que la podemos abrir ahorita para tener la lista. No. No sé, lo que pasa es que se le puede cerrar y no vaya a ser mejor. Digo yo que es justo mejor cuando entre la persona para que. ¿Y la abrimos en los 2 dispositivos, en la compu y en el teléfono? No, solo en uno. Ah, okay. Solo en uno. El otro es porque a veces la gente que se conecta en celular, cuando a veces se está pasando el celular a la encuesta, se sale de la sesión. Y ya me ha pasado de gente que, mire, teacher, a veces, ¿va? No en todos los casos y no todos los celulares. Hay celulares que guardan entre ventanas, pero hay algunos que presiona algo y se salió de esa ventana y lo sacó. Entonces, teacher, dígame. Pero lo puedo hacer, la encuesta la puedo hacer por medio de otro celular, o tiene que ser sí, por computadora. No, la puede hacer por medio de otro celular. Bueno. Vaya, igual cuando me dice. Vale, por ejemplo, ya creo que hay alguien que me escribió de la razón social, con gusto, pero por favor también ahí escríbame el nombre a veces, porque no los he registrado algunos por nombre. Si lo necesita, a algunos ya les conozco la foto, pero algunos tienen así como que otra foto, ¿verdad? Así es que. Ok, teacher. Sí. Y quizás, bueno, yo ahorita me he quitado la cámara por razones, pero ya la voy a poner, aunque voy a explicar a la persona. Ahí está Flor Sánchez. Vaya, podemos abrir la encuesta, niños. Flor, buenas noches. Tengo la cámara apagada a veces porque empieza a ponerse azul y cosas así. Entonces, por eso ahorita. Pero, ahorita podemos abrir la encuesta. Ya les abro la. Buenas noches, sí, no se preocupe, voy a estar al pendiente. Va, perfecto. Entonces les comparto la pantalla otra vez, niños, de la encuesta para que vayamos llenándola. Va. La encuesta está en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp está. En el grupo de WhatsApp, en el grupo de nosotros, ahí está. Va, en unos minutos me camino y se va. Acá está. Ok, ahorita abro la encuesta. Perfecto. Pero yo no la encuentro. ¿Dónde está el chat que dice? Acá está. Ya la puse yo ahí otra vez. Hazel Cardona la envió. Vale. Ahí la puse. No sé si. Sí, ya. Ah, va. Entonces, vamos. Ya le dije, si necesita la razón social, escríbame al privado. Digo, porque esos son datos a veces un poco delicados. Ya si abrió la encuesta, le va a aparecer esto, ¿verdad? Acá está todo, pero le va a aparecer esto. Una consulta, teacher. Dígame. Una vez se inicie o se abra la encuesta, ya no se puede cerrar. Flor, no sé, dígame, Flor. Perdón, ¿me repite la pregunta? Que una vez iniciada la encuesta o abierta, se puede cerrar.
Si la cierra, quedaría como que si no se está realizando nada. Ah, vaya, ya ven, por eso es de que les dije yo, ¿verdad? Les comentaba eso. Cristian, no sé si tiene ahí, puede coger del grupo el número de WhatsApp. Voy a dejar de compartir un momento. Dejo de compartir, permítame. Vaya, ya les digo, ahorita pueden llenar. Ya les voy a volver a compartir. Permítanme. El correo electrónico tiene que ser con el que estamos inscritos. Exacto. Ok. Una pregunta con respecto a eso. Dígame. Con respecto a lo del correo. Yo inicié con el correo de mi trabajo, pero en mitad del curso yo lo cambié al personal. ¿Pongo con el que me inscribieron o con Flor, el segundo? Por favor, esa parte ahí también, Flor. En todo caso, sería con el correo con el que se inscribió. Va, gracias. Okay. Va, niños. Entonces, todos estamos ahorita en la parte ahí de nombre completo, correo electrónico. ¿Cuál es el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca? ¿Quién la está solicitando? Javier Erazo. Sí. Vaya, está en el WhatsApp, pero ya la voy a compartir entonces por aquí, por el chat. Dejo de compartir un momento. Déjenme entonces y la comparto por el chat. Tengo por aquí a la mano. Ahorita. Orden de inicio. Ahorita se la comparto para que luego sigamos. Bueno, la voy a compartir para todos. Ahí está la orden de inicio. Voy a volver a compartir pantalla. Vaya, ahí está. Número de celular puede ser cualquiera, ¿verdad, Flor? Tiene que ser alguno en específico. Sí, alguno específico. Dígame. Puede poner la plantilla número 2 de la diapositiva. La 2. ¿De dónde está el chat? No, la otra, la de arriba. Que ahí está toda la información. Gracias. Ah, vaya, pero aquí está toda, pero si la quiere mejor, se la voy a pegar porque necesito que la pegue. Dejo de compartir porque si no, se pueden equivocar a la hora de algún número y si no, no nos las acepta en Safor. Entonces, ahorita se la voy a pegar. Los datos del curso. Ahorita, para que los cojan de ahí, si no, del chat de WhatsApp. Aquí está, control V, datos del curso. Yo tengo una duda. Dígame. Empresa donde trabaja, usted no me puede ver cómo está registrado. ¿Cómo no? Con gusto, Claribel. Yo soy independiente. Ahorita le voy a poner uno aquí. Ahorita, Claribel. Y quizás, Claribel. Ahorita. Ah, es que Claribel es un caso, Claribel. Ah, Claribel. Una pregunta más. Dígame. El número de teléfono, sin guiones, sin el área 503. Ah, no sé, Flor. Sería normal, así tal cual como lo recibieron en el correo. Ah, ok. Esa información también la recibieron muchas veces en el correo, chicos, así es que ahí está, es decir. El número del celular. Sí. ¿El nombre del curso? Dígame. ¿El nombre del curso? El nombre del curso, ahí lo acabo de poner en el chat, pero si quieres lo pongo otra vez. Aquí está. Voy a poner otra vez la información una vez más al chat. Que dice... Ahí está. Bien. Deberíamos... El nombre, dígame, tiene que ir con las comillas. El nombre, Flor, si nos ayuda, todavía no se ha ido, creo. Hola, sí, dígame. El nombre debe de ir con las comillas.
¿El nombre de las personas? No, del curso. Del curso. Sería, puede ser sin comillas. Ah, va. Pero debe ser cabal inglés principiante módulo 1. Ajá. Inglés principiante módulo. Inglés principiante. Va, perfecto. Ya voy, Francisco. Comparto otra vez. Compartir, va. Ya el nombre del curso, proveedor con el que se capacitó. Es inglés, ¿verdad? El nombre del proveedor es inglés corporativo. Inglés corporativo. Recuérdense que ahí tienen que buscar en la flechita y les aparece un montón de proveedores. Y el mejor proveedor es inglés corporativo. Eso. Está mal, okay. No, I mean, but we are good. We are qualified as the best one by Insafor. Dígame, okay, Carla, ahorita, Carla, déjeme. Voy, déjeme, Carla. El nombre del proveedor es acá, es aquí, pero aquí no aparece inglés corporativo. Dice ¿cómo no? Ahí aparecen los datos que le acabo de compartir. Ah, o sea, ¿cómo no? Dele para abajo. ¿Cómo no? Ya lo encontré. ¿Ya lo encontró? Sí, teacher. Dígame. Yo la única consulta que tenía es como cuando me. Es que venía todavía manejando, pero. Entendí que era como el nombre del proveedor, digamos, de donde yo trabajo, pero con la razón social. ¿Tengo que ponerla toda? Sí, tiene que ponerla, ajá. Si usted la necesita, pídamela. Varios me la han pedido por chat y he tratado de mandársela al privado. Exacto, donde usted vale. Trabaja, pero la razón social. No, pero digamos. Sí, digamos que donde dice el nombre de la empresa tendría que ser, digamos, por ejemplo, yo trabajo en Concentrix, sería Concentrix GCBG, lo que coloco en el chat. Exacto, lo que le coloqué en el chat. Ah, vaya. Esa es la razón social. Ahí estamos. Gracias. Luego, pues, ya van a valorar los aspectos relativos al curso, el tiempo, opinar el contenido del curso. Flor, quizás antes, no sé cuánto tiene. Tal vez antes de que se vaya, Flor nos menciona un poco algunos otros cursos. Tiene un inglés corporativo, ha crecido bastante y tenemos varios cursos. Hoy de marketing. Hay de TOEFL, hay de Excel, por ejemplo, entre otros. Teacher, perdón. ¿A mí no me mandó el ¿cómo ¿A quién no le mandé? A mí. ¿Quién es a mí? Ah. Claudia. Claudia Claribel. ¿Cómo no? Se lo mandé al chat en privado, Claudia. Me parece. Pero ¿cómo no? Ya se lo mandé. Teacher. Ahorita, René, ya le ayudo. Dígame. Soy Cristina. La razón social, ¿a dónde? Ahorita. No, pero ¿a dónde hay que escribirla? No encuentro ninguna. A donde dice nombre de la empresa. Ah, ok. El nombre de la empresa es la razón social. Es decir, para Insafor la empresa está inscrita con una razón social. ¿Dónde dice, teacher, donde dice empresa donde trabaja? Exacto. Ok. Claribel, ya le mandé. Le apareció Claribel. La razón social, por ¿quién? La Susana. Susi. No, usted no me la ha mandado a mí. ¿Cómo no, Claudia? Ahorita ya le digo. Ah, no. Aquí está, mire. Pero es que, permítame, Claudia, voy a ver algo. Claudia, pero es que así me aparece, Claudia. Dígame. ¿Cuándo inició el curso? Aquí está la información. 30 de enero. Brenda. Sí, como tiene que ir mi número de teléfono, Paola está aquí también porque con nosotros. No encuentro correo donde tenga mi número. No sé si va con guión o solo dejo el espacio. No recuerdo ahorita. Tal vez Flor, no sé, dice cómo está en el correo, pero no me recuerdo si va con guiones. Aunque un número debería de ir con guiones generalmente. Claudia, acláreme, ¿dónde trabaja Claudia? Es que fíjese que yo no sé si estoy registrada como persona así individual. Así la han puesto, sí. Claudia. Y ya le mandé ahí. ¿Mi nombre? Aquí está, Claudia. De hecho, le mandé. Ah. Aquí en el chat puede buscar. Ahí en el chat privado le mandé, pero se lo mando ahorita otra vez. No me lo han mandado. ¿Cómo no, Claudia? Aquí estoy en el chat suyo. No. ¿Y a dónde me lo mandó? Ah, no, ah,
Ya le entendí. Es que yo lo estoy buscando en el WhatsApp. En el WhatsApp estoy yo ahorita. No, pero yo estoy aquí en el chat de la sesión. Ahí está el detalle. Sí. Ahí está el detalle, como decía el buen amigo Cantinflas. Ahora vamos nosotros, Ticha. Va, dígame. Cristina, lo de la razón. Usted necesita la razón. Vaya, Cristina, ahorita se la doy. Yes. También yo, please. Sí, ¿Quién es yo? El mismo. Patrick. Vaya, el mismo le voy a mandar entonces ahorita. Adi y yo somos lo mismo, e Isamar. Va. Isamar también. Ah, vale. Muchas gracias. Para servirle. Ya están niñas ahí. Ahí también, por si me lo piden, niñas. Veamos. Isamar también. Teacher, si ya terminé, ¿lo puedo enviar o espero? No, si ya terminó y ya puso unos excelentes comentarios sobre la empresa y sobre el teacher, puede mandarla. Si no... Ah, vale. Ya le di submitir. Por favor, lo de los comentarios buenos sobre la empresa y sobre el teacher, niños. No, mentiras. No, pero sí, no. Nos da un buen servicio. Gracias, Paola. Y Paola está poniendo el módulo. Solo nos faltaría corroborar lo de el celular. Ah. Los guiones. Yo solo uno le he puesto, teacher. Vaya, no sé. Carla, no sé qué necesita, si ya lo mandó. Ah, o está pidiendo lo del celular. Está la razón. La razón, grupo. Carla. Se la mandé también aquí al chat, Carla. Patrick. No, yo no le estoy pidiendo, ya lo mandé. Ah, vaya. Yo no tengo nada. Patrick y Susana está. Ahorita se lo voy a compartir yo. Ahorita se lo voy a compartir. Vaya. Ahorita, Wilfredo. Permítame, Wilfredo. Ahorita, Wilfredo. Pero lo logré enviar. Gracias, Wilfredo. Ahorita, Wilfredo. Veamos. Vaya, ahí está en el chat de la sesión, Wilfredo. Vaya, niños, no sé, ya voy viendo ahí. Ya varios empezaron a mandarla. Tengo a Alexander, tengo a Francisco, tengo a Adi. Hay una aquí que me mandaron de Andrea, que creo que es Isamar. No me le puso bien el nombre, Andrea. Isamar, creo que es Isamar. Andrea, Isamar, Isamar, Andrea, quiero ver. Sí, Isamar, Andrea. Tal vez me la reenvía Isamar con el nombre. Solo la captura de pantalla con el nombre, Isamar. Ok, teacher, ahorita. Porfa, gracias. Inmer, Claudia, Graciela, Cristian, Maritza, Doris. ¿Quiénes me faltan? Ya vamos llegando. Muy teacher. Bien. Dígame. Teacher, yo ya terminé. Ya la puedo enviar, ¿verdad? Sí, sí, ya la terminaron y todos tienen ahí el número y todo. Pueden irla enviando, así como les dije. Ok, gracias. Gracias, Isamar. Ya se nos fueron las asesoras. Dígame. ¿Perdón? Sí, no sé si me distraje o si ya lo mencionó, pero tengo la duda con el número de teléfono. Póngale un guión, ¿cómo sería? Póngale un guión. Okay. Creo que el teléfono, digamos, no hay así como mayor cosa. Ah, vaya, Isamar, gracias. Sí, me lo había mandado dos veces. Sí. Ah, pues sí. Wilfredo, muy bien. Solo quedó pendiente. Bueno. Ya rato le mandé, no me mencionó. Ahorita veo, Carla. Claudia, Graciela, Cristian, Maritza, Doris, José, Francisco, Adi, Inmer, Claudia, Graciela, Cristian, Maritza, Doris, Isamar. No me aparece, Carla. Claudia Mengíbar. Ah, ya, Claudia. Tal vez si me la manda con nombre, Claudia, me haría un gran favor. Con captura de pantalla. Carla, no me aparece, Carla. Ahí le acabo de compartir una foto de que la mandé, mire. Ya se la mandé. ¿Al personal? No está. No, para nada. De verdad, pero quizá, ajá, pero... Listo, teacher, ya la envié.
Gracias. Pero sí vi que iba mi nombre, vi que iba todo completo. Carla, quizás tiene problemas con el Inter porque a mí no me ha llegado. Quizás usted sí ya la envió. No sé si ya le aparece ahí que ya me cayó a mí. Eso creo que ha de ser porque no me aparece. Listo, teacher. Terminada. Gracias, Cristina. Sí, eso ha de ser, Claudia. Perdón, Carla. Tengo, la ha de haber mandado, pero no tengo la encuesta acá. Quizás se está yendo. No sé cómo está el Inter. Porque ahí le, sí vio la imagen que le mandé, ¿verdad? Que dice sí, ya, ya la vi aquí en el chat desde la sesión, pero aquí en el grupo no me cae. Yo creo que es el Inter. Ya cuando me caiga, quizás. Vaya, ¿alguien me la debe, niños? ¿O ya no? Ya creo que ya están todos. Yo le envié, teacher. Vaya. Yo envié, teacher. Claudia Mengíbar, muy bien, gracias. René, ya estuvo. Gracias, Claudia, por enviármela con nombre. Isamar, muy bien. Doris, Maritza, Cristian. ¿Perdón, Carla? No, no dije nada. Estoy tratando de reenviársela otra vez. Ah, va, perfecto. Dígame, Brenda. A mí solo me falta enviarle la captura. Vaya, Susi. Perdón, Brenda, es que no la escuché, como que tiene ahí problemas con el audio ahí. Que yo falto y ya se la voy a enviar. Ah, va, no se preocupe. Ok, Carla, sí, ya me cayó, ya ve. A saber por qué no me había caído, pero hoy sí ya me cayó. Ah, ok, ok. Sí. Teacher. Dígame. En el caso de los otros cursos, ¿qué otros cursos mencionó? Excel, tienen Excel, marketing, y de ahí, pues, eso más que todo, digamos, en la otra gama. De ahí la otra gama es de inglés. Básicamente, otros cursos ahorita tienen, no sé, no recuerdo, creo que están dando uno también de habilidades socioemocionales para el marketing. Ah, ya. Sí. Entonces, eso es como la oferta. Va, entonces ahí ya solo aprenda que estamos. Bueno, niños, solo esperamos unos momentos a Brenda ahí. Y pues hoy que ya están todos, una vez más, acá está, Aira, ya terminamos la encuesta, solo estamos esperando a Brenda y Beth, ahí que está un poco. Y pues, ¿qué les puedo decir en lo que seguimos? Esta es la última clase y ha sido un placer conocerlo. Ya le dije, si usted me halla en la calle, por favor, no me vaya a ignorar, ¿verdad? No vaya a decir, uy, qué creído el teacher en la calle, que en línea se ve bien alegre. No, soy alegre en todos lados. ¿Y usted pero, quién es? No va a decir. No, para nada. Yo lo más que le puedo decir es, recuérdeme, aunque ya le dije, bien, mi alumno, dicen que hoy, le cuento un chiste, dicen que una alumna, llego preguntándole a otra, mira, le digo que tu profesor está bien enfermo. ¿Por qué? Es que dice que padece del oído, de la vista y de la memoria. Pero es un sarcasmo. Tengo todavía, a mis 40 y tantos, tengo buena memoria y me voy a acordar de su rostro. Ya a veces cuando paso demasiado tiempo con la gente, hasta la voz distingo. Tengo ese problema de los oídos. Así es que, ¿qué le digo? No, si me habla usted y yo lo saludo con gusto, no crea que me va a decir, no, mire. No, o sea, ¿qué? Hasta nos podemos tomar un café ahí, con todo. Me encanta el café, así es que, cuando pase con su camioneta negra, polarizada, placas diplomáticas, no me la vaya a echar encima, oye. ¿No qué? Me saluda, baja el vidrio. Y nada, que el bus. No, ayer termino, antes de empezar, termino una experiencia, le digo yo. Ahí está Susana y se me falta ya, ven. Hace como 2 años iba para una clase de INSAPOR porque estuve en una empresa de aquí por, entre Soyapango y Lopango, me reservó el nombre de la empresa. Iba a la carrera y todo, choqué un Tacoma 2020. Y yo, ¡ay! ¿Qué hice? Y la experiencia es que se baja el muchacho, un muchacho joven. Y bueno, mire, discúlpeme. Ah, no, me dijo, no me preocupe, ni la aseguradora, nada, nada. Bueno, al hacerle el cuento, se me queda viendo y me dijo, ¿usted es profesor de inglés? Sí, le dije yo. ¿Y usted se llama Carlos Najarro? Sí, le dije yo. En eso que me estaba preguntando, llegaron otros muchachos así, jefe, jefe, ¿qué pasó, jefe? Sí, le dije yo. Y dio clases y me señaló el lugar, dio clases aquí, me dijo. Sí, le dije yo.
Ah, me dijo, yo era fulano de tal, estuve con usted en quinto grado. De verdad, le dije yo. Sí, me dijo, ¿se acuerda de mí? Un poco, le dije. Ah, si es que yo molestaba, yo creo que usted me ponía cinco. Me dijo, no, discúlpeme, pero quizás lo merecía, le dije yo. Pero la cuestión es que, no, me dijo, mire, que hoy ya tengo mi empresa de aire acondicionado y cabal, todos ahí, jefe, jefe, patrón, patrón. Yo con mi carrito 2009, él con su Tacoma 2020, sacado de agencia, y así como que, bueno, pues. Pero me conoció y tuvo buenos recuerdos a pesar de los cinco que les puse. Que no, lo puse yo. Yo le digo a todos mis estudiantes que inician con 10. Pero le cobró, teacher. No, las aseguradoras se arreglaron y no me... Ah, no, entonces me dijo, no hay problema. Y las aseguradoras arreglaron y todo. Pero lo que les quiero decir es que ya tengo ratos en este ruedo y he dado un montón de clases, así es que estoy para servirles donde quiera que me vean. Estoy para apoyarles, ¿ok? Teacher. Dígame. Disculpe, fíjese que envié la encuesta, pero se me olvidó tomar la captura. Ah, y eso sí es un detalle, Patrick. Porque ahí sí. La vuelvo a llenar. No, no la puede volver a llenar. Y no tiene en el historial, tal vez, o donde la. No, no tiene como ventana. Ah, sí, pero cuando le quiero dar para atrás, no me permite. No, es que, ¿en qué la hizo? ¿En la computadora la hizo? Sí. Sí, ya de ahí le va a dar. Ay. Gracias, René, muy fino por sus comentarios. Ay, Patrick, ahí sí vamos, ya voy a ver qué pasó. Ya le voy a decir. Dígame. Intenta ingresar, ahí le va a decir de que ya la realizó, tal vez a eso le pueda hacer captura, no sirve. Trate de hacerlo, Patrick. Ajá, es que si ya lo hice y me sale para volverla a llenar, por eso le pregunto que si la vuelvo a llenar. No. No la puede volver a llenar. Va. So, no, ni modo, Patrick, ya vamos a ver ahí cómo hacemos eso. Ya voy a informar para que ellos me den una respuesta y veamos, ¿no? Entonces, ya esa, ya solo la de Brenda. Brenda, ¿cómo va? ¿Le apoyo en algo ya? Fíjense que ya la hice, ya solo estaba poniéndole el nombre a mi captura, no sé si le... Me llega. Si ya puede ver lo que... No, no me ha caído. A ver, ya le envío la captura. Va. Porque sí, ya la hice, ya la terminé, solo estaba poniéndole la captura. Va. Ahí estamos entonces, paso lista y luego seguimos. Dije que me faltaba Susy que quería describir y después vamos ya a trabajo del ultimito tema, niños. Si no ha hecho el examen, este tema le va a servir y si ya lo hizo, lo puede ahí. Ah, muy bien, Ivette, le tomó captura, solo que tal vez Ivette me reenvía la captura con su nombre. Tiene mi nombre. Si la abre... No, es que yo sé, pero ellos ya a veces no los tienen registrados así como su nombre, sino que a veces no. Ya en el grupo aparecen como un montón de números de teléfono, entonces por eso a veces así como la han mandado, no sé si puede ver en el grupo cómo la han mandado las demás, Ivette, que le han puesto la captura de pantalla el nombre. Si me ayudan eso, con eso ahí quedamos. Ah, ya la entendí, ya sí. La entendí. Gracias, Ivette. Ya, yo la captura le puse al final abajo en el. Ajá. Así me había entendido. Pero sí, ahorita se las reenvío. Va. Es que hice al revés, la hice en el celular, por eso no podía ver el chat, por miedo que no se me fuera a salir. Está bien. En la compu no tengo mi chat. Ahorita se lo envío. Va, ok. Vale, niños, entonces ahí estamos. Pasaría lista. Espero que todos los que estaban pendientes con algunas tareas se hayan puesto al día, porque ya mañana pasaré el último reporte de notas, chicos, y pues espero que, como les digo, todos puedan estar en el siguiente curso, ya sea que estemos ahí o que estén con otra persona aún mejor que yo, y pues puedan ahí, ¿no? Hacer lo necesario para poder continuar en esta aventura que han empezado, que es aprender otro idioma.
Después les va a gustar esto y van a querer aprender mandarín y todo eso. Chivos son los idiomas. Bien. Veamos. Adi Beatriz Reyes. Present. Ana Cristina Hernández. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno. Present, teacher. Good. Claudia Claribel Mengíbar. Present. Good. Claudia Marcela Rosales. Present, teacher. Cristian Ordóñez. Present. Doris Bolaños. Present. Francisco Erazo. Ok. Graciela Saraí Ramírez. Present. Thank you. Inmer Argueta. Isamar Cárcamo. Present. Jessica Torres. José Alexander López. Carla Janet Cruz. Present, teacher. Good. Good, Carla. Patrick Beatriz Quintanilla. Present. René William Torres. Present, teacher. Present, teacher. Rosina Elizabeth Reyes. Susana Carolina Rosales. Present, teacher. Y Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Good. Esta es la última lista que pasé, muchachos. A ver qué nos depara el destino. Vamos, entonces. Susi describiría, descríbame un lugar, Susi, a mí, y después iríamos, a... Ya el trabajo al último temita. Vaya. Ahorita va a compartir, ¿verdad? Así es, Susi. Yo voy a describir el lugar donde estoy, supuestamente. Exacto, yo la voy a buscar ahí, vaya. Ok. I'm ay, espérame. I'm next to the hospital. Okay. And I'm front of no. Behind, ever. Behind es detrás, ¿verdad? Sí. Behind of movie theater and bus depot. Se me hace la difícil. No. You are in the park. Yes. Say you, say them, say it together. I have a dream. I have an awesome dream. Walking in the park. That's it. Dejo de compartir. Vamos to the last topic, guys. Para que deje de compartir, va. So sorry. The last topic is, these places. I love these places. The Coliseum. I don't remember how do you call this, of England. The Torre Eiffel and Sydney, Australia. Y eso para ver los adjetivos para describir lugares, niños. Adjetivos para describir lugares. Hay otros, pero estos son como los más comunes. En el caso de los adjectives, we have positive adjectives and negative adjectives that we can say adjective and opposite of. Beautiful, ugly.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. How many do we have? Eighteen. Ivette tiene dos dispositivos solo por saber. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ah, vale. 17. Will, ¿nadie más tiene dos dispositivos? 17. No, teacher. Vale, excelente. Bueno, me va a alcanzar alguien, voy a poner a leer de regreso. Entonces vamos a... Dejo de compartir. Vale. Leámoslos, veamos. Lea el adjetivo y lee su opuesto. Así se le conocería. Brenda, Ivette, you are the first one. The adjective and the opposite. Cualquiera, teacher. No, esto. Vamos a ir en orden. Okay, okay. Beautiful. Ugly. Ugly, excellent. René Torres. Bright, dark. Bright and dark. Bright and dark. Susana Carolina. Susi, se nos fue Susi. I don't know what happened with Susi. Marcela. Quítale la asistencia. Clean and dirty. Excelente. Cristian Alejandro. Empty y crowded. Excelente. Adi Beatriz. Interesting. Boring. Boring, yeah. Graciela Saraí Ramírez. Large and small. Excellent. Claudia Claribel. Modern, traditional. Good. Isamar Andrea, puede leer. No. No. Dijo mi nombre, teacher. Sí. Es que ando en la calle. No, large, small. No, es este. Ah, el siguiente. New Messi. Need Messi. Excelente. Alexander. New old. Excelente. Carla. Es quiet y noisy. Excelente. Wilfredo. Relaxing, stressful. Good. Maritza Elizabeth. Espacio. Cramped. Spacious, cramped. 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 Spacious, cramped. Cramped. Bueno, terrific, terrible, unusual, ordinary, well known, unknown. Esos son los adjetivos. Okay. Sorry. Sorry, sorry, sorry. No leí. Ah, entonces, perdóneme. Discúlpeme, Patrick. Vaya, léame, perdóneme. Es que no. Yo tampoco. Es que a quién. Gracias, gracias. No, es que a veces, se, miren, no crea que aquí veo, voy viendo y me los esconde quizás el. ¿El qué? En la última clase nos ignora. No. No, lo siento. Imperdonable. Cristina no. También, pero no. Es que no me aparecían aquí, Cristi. Créame que no sé por qué yo iba a darle vueltas y no me aparecían. ¿Sí? Vaya, a ver, leamos pues. Discúlpeme, Cristi. No. Vaya, ajá. No, dele, teacher, dele. No, aquí estos me quedaron, ajá. Spacious crumbled. No, este, el otro. Ah. Espéreme, que ahí está subrayado un montón. Si es que le di a ver, ya me puso nervioso, ¿no? Vaya, aquí. La última clase me puso nervioso. Terrific, terrible. Patrick. Unusual, ordinary. Unusual, unusual.
Okay. Ordinary. Ajá. Okay. Lo siento, chicas. Mis disculpas. Ese es el Zoom, me los ahí. No crea que. Vaya, ¿qué vamos a hacer entonces? La última ida a los grupos, niños. Voy a mandar la hoja. Último aprendizaje, vocabulario. Oh, pero déjenme ver algo antes de irnos a los grupos. Ah, ok, sí, antes de irnos a los grupos, comparte. Vale, aquí están, que aquí en el manual los pone como positive adjectives en negative adjectives. Cristina, hoy léame las cuatro, usted vaya en compensación, Cristina, so sorry, las cuatro positive. Va, ok. There are comfortable rooms. Comfortable rooms. Ajá. There is a... Huge. ¿Cómo? Huge. A huge parking lot. Exacto. There are nice places to rest. Exacto. There is an illuminated training room. Exacto. Patrick. Teacher, ¿por qué se está desquitando? No, hey, las estoy compensando. Fíjese, nada de desquite, es compensación. Eso es cuestión de marketing. There is a narrow reception area. Area, good. Yeah, okay. There are small offices. Small offices. There is a disgusting kitchen. Disgusting kitchen area. Yeah, okay. There is a smelly living room. Exacto. Vale. Aquí también muestra muestra positive adjectives en negative. Comfortable es grande. ¿Ah? What is smelly? Smelly. The meaning is smelly. Puede ser apestoso. Generalmente es apestoso. Aunque apestoso es comúnmente. Que no es stinky. También es apestoso. Ah, ok. Pero le voy a corregir. Si me estoy ahí. Sí, puede ser. Ajá. Percibir o detectar una esencia mala. Ajá. Sí, eso es. Smelly. Maloliente. Exacto. Ajá, es que es casi lo mismo que decir apestoso. Uh-huh. Sí. Smelly. Ah, pues eso es. Va, dejo de compartir. Dejo de compartir. Hoy sí, lo voy a mandar a los grupos. Tres grupos, a ver. Solo veamos Brenda. Ah, pero ya quedó Brenda. Uh-huh. Vaya a abrir y ahorita les mando, tengo el video, se pueden ir a sus salas en lo que les envío el video. Sorry, the word. Teacher. Hello. Esta es la sala que creo. Veo mucho. No, no se ha movido. ¿Sí? Yo le di todavía unirse. ¿Ah? Yo le di unirse. Pero quizás con otro dispositivo. Con los dos.
En los dos está, pero en uno no ha entrado y en el otro sí. Allá está usted en cuerpo, pero aquí está en espíritu. ¿Y en, cuál es mi sala, pues? Está en la 3, las dos están en la 3, pero aquí dice que Brenda y Beth ha entrado y en la otra no ha entrado. Esa es donde no ha entrado, pero si le di unirme. Pero a ver, ¿por qué? Pero aquí está que en la 3 ya está, ya está allá quizás. El otro, pero el audio pero no. ¿Verdad que lo que tengo que hacer es... Questions with the exercise. Preguntas con el ejercicio. Ahorita voy a descargar la teacher. Coach. What? Ahorita estamos descargando la teacher. La diapositiva. What is the meaning of need and mess? Excellent. Need means ordenado. Y Messi significa desordenado. Sería need en Messi. Exactly, need en Messi. Ah, y well known en unknown. Well known is famous. En unknown is somebody that nobody knows. Y cramped. Cramped is, let me see. Es como encerrado, pequeño. Estrecho. Estrecho. Oh. Quiero ver otro que no me pueda, pero... ¿En empty? Vacío. Ok. Y crowded es como lleno. Es lleno, ajá. Como lleno, como cuando usted dice no me gusta el gentío. O cuando no va preparado en gente, así muy sí, lleno. Cabal, no me gusta el gentío de gente, dice usted. Ah, okay, pues. Eso that means. Okay. Iluminado. Bright. Ah, hombre, aquí tienen al hombre de los... Sí, hombre. El hombre de las respuestas. Que él nos lo conteste todo, vea, teacher. Vaya, Cristian, ya le salió chamba. Mentira, Cristian. Ex, bueno, si quiere no es mentira. Oh, Dori, no, gracias. Se lo va a decir, va, así. Many people eat at the restaurant. It's always no sé qué sería. Stressful? No. Aunque también podría ser. Ah, yeah, but the last sentences is give me the answer. Sí, empty sería... Empty. Productive. Exactly. Cuatro, ¿verdad? Bien, salió a las 4, qué barbaridad. Ay, solo es teacher que puede con 3 trabajos, ¿verdad? Ay, sí. Pero ya le dije. Mire, cuando me vea así, o sea, aquí estoy dando clases todavía. Eso es crueldad, mire. Sí, imagínese ya cuando digo, vaya niño, vamos a pronunciar la palabra rise, and you know, I mean, come on. No quiero llegar yo. Y yo tampoco, no, ya estoy así como que valorando mis opciones. Bueno, teacher, como es la última clase, le voy a robar minutos de su tiempo y voy a dar mis humildes opiniones, ¿verdad? Dígame. Créame, yo por eso siempre he dicho que donde son los contadores y son los profesores, qué triste, porque creo que son unas profesiones demasiado mal pagadas. Si al final... La verdad es que sí, yo estoy muy inconforme con eso. O sea, yo, créame que aún en mi rubro me quejo porque
hay empresas que se aprovechan y en un sueldo mínimo están pagando por una carrera completa, y entonces es como que, pero luego pienso en los docentes y digo, lo mismo si al final estudian los mismos 5 años, hacen su inversión en la universidad, muchos trabajan y estudian, y a todos nos cuesta y no valoran, o sea, no sé, a veces es bien, bien triste, porque para llegar a tener un sueldo más o menos decente en la docencia, 2 trabajos o tener plaza en el gobierno, pero qué bonito como los otros tipos de plazas de gobierno que no se trabaja, ¿no? Se trabaja más que allá por el pueblito de no sé dónde, por no decirle otra cosa. Sí. Cuesta. No, y por ejemplo, sí, en el caso de los docentes, porque laboramos en el sector público, le digo yo, un segundo trabajo o realmente no representa un ingreso alto, es un... No. Es una nada, pues, o sea, realmente a veces uno se prueba la vocación, y le digo, ¿verdad? A veces, de hecho, hay un estudio, el plan Cuscatlán, luego se volvió el plan Torogoz, hizo un estudio, por ejemplo, que en el caso de los docentes, solo el 0.2% creo que son máster. O sea, sí. Y creo que un 0.01% tienen doctorado. Imagínese esta gente, pues, con doctorado y en docencia. Y como usted dice, para hacerse un salario algo regular, pues hay que tener 3 trabajos. Y fíjese que por eso no hay máster ni doctorado, porque no hay motivación, porque la gente dice, ¿para qué me voy a forzar? Y no. Mire, yo voy a hablar por mí, no me quejo al final. Casi siempre he sido retribuido en mis estudios. Sí. Y al final lo que he estudiado he invertido, pero me ha servido, señora. Y siento que por lo menos, voy a decirlo aquí, por lo menos en este, con que lo sigan contratando a uno, digo, quizás si me evalúan, me imagino que si me siguen contratando, algo he de hacer bien, pues. Sí, no, créanme que sí. Y es lo que usted dice, si al final en este país sobrevivimos, porque los salvadoreños, como bien dice el popular, nos rebuscamos y hacemos milagros y hacemos magia. Sí. Y todo es porque Dios de una y otra forma nos bendice a cada individual y al país en general. Pero la verdad es que yo por eso digo, se vive por fe. Bueno, porque yo, como le comentaba la vez pasada, estoy de los 2 lados, del lado de empleado y del lado de emprendedor, y yo no, así, aunque suene feo, luego de los compromisos de pago, que sé cuántos son, no hago cuenta, porque digo que si me pongo a hacer cuenta, veo que gasto más de lo que gano, y eso solo son bendiciones que Dios hace, entonces, eso es cierto. No, vivo por fe, luego de los compromisos que si uno, ya se hice. Uno dice, cancelo, por, uno dice, por fe yo vivo. Correcto. No, no diga eso. No entendió, Ivette. Oiga, vive, por fe yo vivo. Ah, no. Hoy sí ya lo entendí. Ah, vaya. Hoy sí ya. Para que lleven el último chiste, niña, hombre. Hoy sí. Ya. Y le creo al teacher, porque a eso que no le digo que los sábados estoy estudiando teatro en el CENAR. Sí, ay, el CENAR. Bien chulo el CENAR. Pensé que ya no existía, fíjese, Patrick. ¿Cómo no? Estoy estudiando teatro ahí los sábados en la mañana. No, está bien. A la profesión. Antes, dicen que antes se impartían bachilleratos en dibujo, bachilleratos. Y yo, ¿por qué no estuve en esa época? Tengo una tía que ahí estudió su bachillerato. Sí, vale. Vale, chicas, continúen con la página, pues si no se van a quedar ahí. Está bien, está bonita la plática, pero si no... Y es la última, para que aprendan. Y ya está algo bonita la página. Ahorita, pero gracias ahorita. Por todo. Yo las quiero y créanme que ha sido un placer para mí, pues, trabajar con ustedes. Y pues, ahí, les invito a que sigan adelante, ¿no? Esa es mi invitación. Igual nosotros, gracias. Thank you, teacher. Gracias. You're welcome. Teacher. Thank you. Ojalá el otro módulo sea con usted, si no, pues. Ojalá. Que nos encontremos en el camino. Ok. Hay posibilidades, teacher. Sí y no, o sea, 50-50. Ah. 50-50. Ahí le vamos a escribir. Teacher, vaya. Necesitamos ayuda con esta tarea. Ok, con gusto. No, si el grupo a veces está bien después, lo desaparecen, ahí voy a estar todavía. Ok. Spacious. The library is very spacious. Spacious, I mean. Spacious. Vamos a ver, vamos a sacarnos de la duda.
¿Qué dice el avanza, profesores? Sí. Sí. Que es lo mejor. Tú tenemos duda, teacher. Vamos a ver, ya le digo, permítame. Ya ve que la Susi se perdió, profe. Ni aquí habla. Ah. Ni siente cámara, ni nada, pues. Vaya. Spacious. 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 Ana, ¿ya viste qué horas son? Ah, aquí está. 9:38. Estoy escuchando muy bien todo lo que están diciendo. ¿Y por qué cuando el teacher te habló no contestabas? ¿A dónde? ¿Cuándo? Oiga, teacher, ya ve. Va. Teacher, cuando me habló, yo aquí he estado todo. En el grupo antes estaba ahí cuando... antes de iniciar las salas. Dije, ¿sí? Susi, le amo, y Susi... ¿Qué? Ya sé, fui al baño, perdón. Ah, vaya. Sorry, pero... No, don't worry. Did you... Tell me your now, girls and boys. Sorry. Number two, you said. La pregunta, José. Ajá, ¿quién es la pregunta? Which is the question? ¿De qué? Me dijeron que tenían duda en la número dos. Ah, es que dice many people from all over the world visit that museum. It's quite, no sabemos si es stressful, crowded, or noisy, no sé. Porque ya dice ahí it's quiet, entonces queremos saber cuál no, es. No, it's quiet, story. Dice, no quiet, quiet. Ah. ¿Y what is the meaning? Bastante. ¿Qué infiere cuando dice que es bastante? ¿Bastante qué? Muchas personas lo visitan. Crowded. No. Lo más probable es que sea quite. Quiero ver. Bueno, equivóquese, ya le voy a dar la respuesta, ya le voy a mandar la respuesta, porque me recuerdo, sí, pero ya le voy a mandar así, Sara, y dígame. Es que si le digo y se equivoca, si nos dijo esto. Le he mandado las respuestas de todos los ejercicios, ¿sí o no? Y a veces si no se equivocan, no aprenden. Graciela. Ustedes no quieren que ya uno les dé la respuesta así. Mentira. En las últimas páginas sí nos ha dado las respuestas. También de esa le voy a dar la respuesta, hombre. Vale. Dice vale, Graciela pues, que no le gusta equivocarse. Sí. No me gusta. No gusta. Pero bueno, no gusta. The next. Dice. Sí, pero también podríamos utilizar algo como un known. There is a unknown coffee shop near here. Ah, bueno, no. Well known, tal vez. There is a well known coffee shop near here. ¿Y Doris había dicho? There is a new. Sí, new. Lo que pasa es que, por lo que veo, no se repiten. Al menos yo no hemos repetido ninguna. La número 3, yo creería que es well known. Uh-huh. Y si no, new también. Ok. Let's go. Hospitals are always very clean
They are not dirty. Very clean. Mm-hmm. Very clean. The hospital mm-hmm. are always very clean. They are not dirty. Is your new home spacious? No, it's a smell and aquí está. Crumpet. 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 Mm-hmm. Uh-huh. Ese sería crumpet. Ok. Terminamos. Y por ahí. Lleno. Cuatro. Yo, espérenme. ¿Qué? Solo quiero ver. Many people, it's restaurant. It's always. ¿Cómo sería? Espérenme, quiero ver cómo se dice esta palabra. That's the attitude. Full. ¿Cuál palabra? It's always full. It's never empty. Ah, it's always, always. Always. Say, always. John Bon Jovi. Always. Empty. En este caso sería crowded, ¿verdad? Crowded. Crowded. Yeah. Mm-hmm. Crowded. Atestado. Ajá, lleno. Como dicen en buen salvadoreño, hay gentillo. ¿Cuál es la diferencia entre crowded y full? ¿Es correcto decir cualquiera de las dos? Lo que pasa es que full es un verbo y crowded es un adjetivo. Full es el verbo llenar, entonces. Exacto. Ok, entonces la cuatro sería, many people eat at that restaurant. It's always crowded. It's never empty. Yeah. Ok. Five. That liberty is very to have some. It's many to have some book. Quiero ver. Teacher, what is the meaning of well known? Bien conocido. Ah. ¿Y cómo se dice well known? Well known. Yeah. Well known. Okay. And the positive? The opposite of well known, unknown, desconocido. Alright. Okay. Unknown. Unknown. That's liberty is ready. That's mine. And the number five, maybe can use beautiful. No. O sea, sí puede usarla, pero no tendría sentido mucho. Beautiful. Interesting. Maybe. Pero, ¿cuál sería lo positivo entonces? Boring. Pero no tendría que usar con relación a la oración. Porque según claro. entiendo es la siguiente librería es muy y tenemos que escoger la palabra, ¿verdad? Luego dice it has many thousands of books. ¿Cuál sería el adjetivo? Many. ¿O no? El sería maybe huge sería, could be sería two
thousand. Thousand. ¿Cómo se pronuncia, Tisha? Thousand. Thousand. Pero es que yo veo que no todas las oraciones tienen su opósito en la misma oración. En no todas, pero... No, porque o sea, es decir, es que ustedes tienen que ubicarlos de acuerdo. Y se puede decir que can use modern. Podría ser también. You need the answer. You want to listen to me, the answer. Porque también puede ser that library is very traditional. También. Okay. Bueno, pero ya es hora de salirnos. Oh, sorry. Deeper near my house, please. El parque cerca de mi casa es... Teacher, en ese caso, el 6 se podría decir que el parque de mi casa, el parque que está cerca de mi casa es beautiful. Él tiene muchas flores y árboles. Maybe. Quizás, ok. Puede ser. Yeah, maybe. Ok. Tendría que ver qué más hay. O espacio. ¿Cómo? Espacio. Es grande. Ajá. Espacioso, amplio. También. Oh. Neat. Adiós, niñas. Con gusto. Adiós. Ojalá nos veamos en el otro grupo. Hijo. Ánimo, Patrick. Pero sí le toca pesar. Yo creo que ya se fue, ¿verdad? Ahí está. No sé. Yo creo que sí, ahí está. Bueno, Tisha, esperamos verlo el otro día. Vamos a poner a San Antonio de cabeza porque nos haga el milagro. De que nos dé clases el otro día. Pero es que para eso... Brenda, me dejo así, pero es que para eso no funciona ese truco, Brenda. Sí, teacher, es que la gente lo entiende mal, pero él es el santo de las causas perdidas. Ah, no, por eso que se estaba así. Ah, chido. ¿Qué? Ajá. ¿Verdad que sí? Teacher, Cristina. Es que... San Antonio. San Antonio. Es que dice Ivette que lo va a poner de cabeza para que yo sea maestro. Pero yo sabía que eso funcionaba para otros business. No, la gente lo usa para eso. La gente lo usa para eso porque se supone que es un amor que no es correspondido y es una causa perdida. Pero en realidad es porque es el santo de las causas perdidas. Ah, bueno, aclaración. Ajá. Es correcto. ¿Verdad que sí? Ah, vaya, pues, aclaración. Por eso le iba... Fíjense que sabía que se iba por otro lado, por eso le iba a hacer la aclaración. Es como, pero es como está en el imaginario popular. Sí. Hay una 44, niños. Ok, Tisha. Primera oración. Ya les mandé las respuestas, niños, para que ahí vean. Ya las vieron en el WhatsApp, ¿verdad? No la han visto. Sí. Ah, vale, ya están. Ya están ahí. Ah, pues aquí solo completemos esto. Solo fallamos en las primeras tres. Positive adjective. A small gym. Completemos las oraciones. Pero las completamos, inventamos las oraciones con esas palabras. Sí, inventando las oraciones. Ah. There is, who I find. Vaya, veamos. Cambiemos un poco la mecánica hoy, vale. Hagámoslo como siempre. Las niñas hagan de la 1 a la 3 y los varones hagan de la
Pero aquí está más. Va, las niñas de la 1 a la 3. 1, 2 y 3. Y los niños hagan 4, 5 y 6, vaya. ¿La vamos a escribir en el chat? Sí, en el chat. Si no, nos vemos ahora. Los niños de la 4 a la 6 y las niñas de la 1, 2 y 2. Que supuestamente es 3, pero que ahí tiene 2. Y no me llegan a los chats, estaré en otra sesión yo. Ah, ahí está. The gym is... Ah, no, está bien. Ana, the gym located in my neighborhood is very small. Muy bien. Cristina, sí, gracias. Muy bien. La 2 es New Training Rooms. Uh-huh. New Training Room. Bueno, ¿y los demás, niños? Ahí están. Están escribiendo todavía. Since you go to the gym, you are... Ah, bueno, pero es de Brenda. You are small. Está bien la oración, pero no tiene mucho sentido. Desde que vas al... Jim, te has vuelto más pequeño. Ok, pregunta. Dígame. Para decir delgado, ¿cómo es entonces? Ah, para mí es small. Aunque ahí tendría que usar las dos palabras, ¿verdad? Pero delgado es thin. Thin. Ah. Otra okay. forma de decir delgado. Thin es el verbo y el adjetivo es skinny. Skinny Jim, jeans delgados. De ahí vienen esos pantalones delgaditos. Exacto. De cafeterías, areas. ¿Quién está haciendo de cafeterías, areas? Graciela. Oh, no, pero de cafeterías, Arclin, está bien. Está bien, Graciela. Las demás niñas, los demás niños, please. In my office, use the new training rooms. En mi oficina usamos el nuevo salón de coaching o training. Están dormidos los demás. Ya, niños, ya casi. You can do it. Unos minutitos más. The training room is new. The training room. Teacher, ¿cómo se dice? How do you say alcaldía? Hall. A ver. Paul. T-shirt, ¿cómo se escribe acogedor? Okay, comfortable. O sea, ah, ok. Listo. My smartwatch notified me of the meeting room. The bathroom have an unpleasant smell. The cubicle is tiny. Good. The cubicle is tiny. The cubicle. Cristian, eran oraciones. Sí, la sí. Hizo la tres de un solo. That's why. Bueno, niños, dejaré de compartir. Ya, listo, ahí están las tres. Vale, dejo de compartir. Quedan dos minutos. Wilfredo Otero le corresponde quedarse hoy. No sé si está Wilfredo Otero.
Wilfredo Mendoza Otero. I am here. Okay. You are the last sacrifice. The last sacrifice. You are the last sacrifice, Noah. Ay, me están atacando los marcianos. You ¿Y ahora con qué canción se va a despedir, teacher? A ver. Una de las que más me gustaba siempre, ya dije. I'm listening. Carrie. Ya la canté. ¿O cuál otra? Carrie. Sí, pero desde el principio, Ana. Ah, ya no me la puedo desde el principio. Cuando dice, when lights go down, ah, sí, I see no reason for you to cry. Bueno, antes de seguir, could I cry? Permítanme. No, niños, de verdad ha sido un placer servirles, a excepción de Wilfredo, que me tiene que oír los últimos 10 minutos. Los demás, pues, irán a sus habitaciones, descansarán, descansen, ¿verdad? O sea, duerman bien, no descansen en paz. Ustedes ya saben que es RIP, ¿verdad? RIP in peace. No, no, o sea, solo descansen, ¿ok? Descansen hoy, el lunes, pues, tendrán libres estas horas y tendrán espacio para dedicarse a sus cosas. De mi parte, ha sido un placer, de verdad, un enorme privilegio servirles, conocerlos a cada uno, compartir. Espero, si nos volvemos a encontrar, pues, aprender más. Y si no, será el destino, y de mi parte les deseo a todos que les vaya bonito, ¿no? Que puedan cumplir sus metas, que en unos años puedan dominar este idioma y, si es posible, pues adquirir mejores empleos, más money. Se puede presentar delante del presidente: mire, hablo 3 idiomas, quiero ser ministro en X país. Pues, ¿quién quita, no? ¿Ah? Y después, ahí me llega, ahí me lleva como agregado consular, oye. Sí, cuando ande ahí con las placas y todo. Después que le manden la remesita. Cabal. haciendo la publicidad de casa presidencial, ¿verdad? No, para nada. No, ya. Pan mojadito le va a tocar, teacher. Pan mojadito le va a tocar ya. Eso. Yo no le hago la publicidad a nadie, señores. Así no, que, yo le decía por el compañero Cristian, porque él es de diseño gráfico. Entonces, ya con más conocimiento haciendo la publicidad. De hecho, que conste, aquí ya, por ejemplo, el caso de Cristian, por ejemplo, quiero ver el caso de Cristian y de Graciela Saray, trabajan internacionalmente los señores. Ajá. Voy haciéndoles la publicidad. Yo dije de casa presidencial, pero no dije de cuál. Ah, vaya. Pero en el caso de Graciela y Cristian trabajan internacionalmente, ya nos dimos cuenta. Pero por lo demás, niños, quieren que le dijera, please don't go, pero tenemos que irnos. Ha sido un placer. Descansen. Mañana es fin de semana. Y si Dios así lo permite, nos volveremos a ver en el curso, si no en algún lugar. Y si no, pues, de verdad, ha sido una emoción enorme servirles, conocerles, aportarles un poquito de conocimiento que poseo y que no se me hayan dormido estas horas. Thank you, teacher. Bye. Gracias, teacher. Gracias por soportarme estas horas. Gracias a usted por todo. Bye, teacher. Bye. Thank you for all, teacher. Bye. Bye, everybody. It's all good. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Thank you to you because. Thank you. Bye. You did a good effort to bear me. Gracias, teacher. De para verdad, servirles. Ya en serio, ¿verdad? Fuera de broma. No se preocupe. No, buenísima onda. Yo le comentaba que también el grupo. Sí. Está bastante bonito. La verdad es que pasaron todos y eso es emocionante. Sí. Casi siempre se quedan, pero hoy todos pasaron. Vale, gracias por ese aliento. No, todos los felicito. Sí. Bye. Bye. Y pues de verdad por la paciencia, les decía yo que trabajar con personas adultas pues es un poquito más. Aquí estamos, Cristi. Gente que no le gusta su primer nombre, imagínese, usted sabe de eso.
Así que buena onda, muchísimas gracias. Estamos para servirle, Cristi, un placer. Que lo veamos de bueno. Nuevo. Va, pues cuídese. Bye. Bye, bye. Wilfredo. Hello, teacher. Good evening, teacher. Hello. ¿En qué le puedo ir allá de último? No sé si ya hizo los exámenes. Fíjese que como estaba ocupado el trabajo, de hecho, incluso ahorita estoy haciendo unos reportes y mandándolos ahí. Día de mañana, no sé si siempre yo trato la manera de revisar, de darle una chequeada a las clases. En el transcurso de la tarde del día sábado, por eso me entretengo yo y los mando, actualizo las tareas tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, por lo mismo, de tratar la manera de darle una pequeña chequeada a todo y hacerlo. Vaya, Sí, porque por ejemplo yo hoy, digamos, hoy tengo que pasar, ya hoy y mañana paso los reportes, ¿verdad? Sí. Entonces ya igual lo más probable, teniendo en cuenta eso, pero lo más probable es que siempre ya en la mañana mando mensajes al final a todos, oye. Correcto, no, sí, si yo estoy ahí. Al pendiente de eso. Sí. Y siempre trata la manera, igual como mi hermano habla full inglés, mi hermano sí habla full inglés. Eso me ayuda, bueno, en mire, esto. Que a veces uno no tiene con quién hablar, pero si usted tiene con quién hablar, tiene un gran recurso, eso es buenísimo. Sí, sí, no, y de hecho, no, hombre, yo te enseño, pero también, o sea, rebuscate no, por no otro lado. Ah, o sea, yo te puedo enseñar, no, pero la verdad es que rebuscate por otro lado. I mean, you need claro. to learn, but you have to look claro, for you, claro. your own resources. Good. Así es. Bueno, no sé con respecto al curso, pues si ya no hay nada que le pareció, mira, alguna sugerencia. Pues, ¿qué le digo? La verdad es que me llama mucho la atención en inglés. Hay muchas palabras que no las comprendo, no las practico, pero media vez yo las vea, me las grabo en la mente y ya se me queda. Qué bueno. ¿Verdad? Creo que para el inicio de esto me ha ayudado mucho porque igual no soy mucho del inglés. Me gusta la música en inglés, me encanta la música en inglés, toda la música. Bueno, pero ahí habría que ver a veces el propósito, porque a veces la gente dice, mire, me gusta música en inglés, pero digamos, si quieres aprender, yo siempre sugiero, le digo, música 70, 80, 90. Y a mí me gusta ese tipo de música. Ah, pues no, hombre, vamos bien. De hasta los 60 también me gusta. No, hombre, pues estamos bien. Sí, no. Si es así, sí, pues, o sea, la oiga. Lo que pasa es que, como le digo, bueno, una cosa es que uno la oye para disfrute personal, pero ya para aprender es como oírla varias veces. Sí, sí. Sin cantarla. Y ya después, al final, ya tratar de repetirla. Sí, así es. Sí. Y eso, siento yo que la pronunciación, hay unas palabras que no conozco y hay otras que sí, y que las sé pronunciar. Mm. Y hay otras cosas que lo que pienso yo es cuando hay un apóstrofe con respecto a un I am, they are, sino que ahí sería más juntarla, pienso yo. Sí, exacto, la es delicious, o sea, es unirlas. Ajá, siento yo de que por ahí esto pienso a tratar la manera de aprender. Sí. A unir las palabras. Exacto. Y sí. Para que se escuche mejor. Es que suena bien, pero a eso sirven también algunas canciones, la verdad. Hay algunas canciones que tienen ese tipo de contracciones. Sí, porque yo lo que he escuchado a personas, y es que sí usan las palabras mayormente contractadas. Sí. Ya a la hora de hablar, la mayoría de personas que hablan inglés contracta bien el idioma. Sí, ajá. Por lo demás, todo bien, teacher.
Wow, qué bueno, mire, me parece. Qué bueno, aunque tiene como 3 minutos todavía. No sé qué más podríamos. En los temas no tuvo ninguna duda en cada uno de los temas. Mi duda es más que todo porque esta semana no he estado muy al pendiente. Me enfocaba en una cosa y también estaba en inglés. El tema de las direcciones, eso sí me creo que me puso que pensar. Así es. Sí, así es. Ah, bueno, pero me puso que pensar, bueno, pero los desafíos porque le generan a uno ese esfuerzo, aunque quizás en su caso, pues a veces hace falta el tiempo, ¿no? Y la dedicación sí, total, porque obviamente sí, uno pues no puede dejar el trabajo, ¿no? Sí, no por eso mismo, pero las demás temas los venía viendo y haciendo mis tareas y no tenía errores, siempre con los puntos exactos. Okay. Y eso sí siento yo que sí me ayudó. Ajá. Okay. Porque cuando yo hacía mis tareas y el examen que hicimos, creo yo que un par de ocasiones tuve unos errores, pero bien pero básico, por eran así mínimos. decirlo. Ajá, eran mínimos, no. Ahí Sí, sentí que sí lo hice muy ya. bien. O sea que ahorita ya solo cabal, como usted dice, ya le faltaría el examen final y la tarea, ¿verdad? Completar tareas, porque ha estado bien ocupada Sí. esta semana. Sí, pero como yo le digo, yo reviso y me doy una media estudiada completa en todo el día de mañana y lo hago en el transcurso del día. Perfecto. Uh-huh. Vale. Qué bueno entonces, Wilfredo, que le haya gustado. Espero que pueda seguir, animarle, ¿no?, en las ocupaciones, a que pueda continuar y pues, adelante, ¿no? Un Adelante. placer. El placer ha sido mío. Y bueno, Okay. descanse. Me imagino que en medio de sus ocupaciones a veces el descanso es algo preciado. El domingo hay que aprovecharlo. Qué bueno. Muchas gracias, teacher. No, un para placer. Servirle. Espero nos vemos en el próximo curso, tal vez, ojalá A esté. ver qué dicen los señores, qué dice Dios primero y luego los señores de inglés corporativo, ellos tienen la decisión. Bueno, excelente. Gracias, teacher. Nos vemos. Have a good night. Good night, teacher. Good night.